Pues, hermosos pimpollins, son DJ Gamer Galera. En esta ocasión, traigo sus capítulos 9 y 10 de Omniogi e Ainz Memories, la ruta de Ave No Seimei. Pues bueno, vamos a continuar esta ruta. La verdad es que, como sabéis, hace mucho que no subo de ella, así que iré viendo y conforme vayamos avanzando en la historia, iré recordando las cosas. No me acuerdo bien cómo nos quedamos, sí recuerdo que la protagonista de esta historia tiene un carácter bastante fuerte y unas ideas bastante fuertes. Si mal no recuerdo, era en plan de que quería volverse una Miyoji y hacerse fuerte para proteger a la gente que le importa y al reino. Creo que era la princesa, no. Bueno, algo recuerdo, iremos viendo. Lo que sí sé es que se había puesto de pupila de Ave No Seimei, que era alguien, un monje bastante fuerte y bastante conocido. Y al final, gracias a su carácter y haberse quedado en la entrada de Ave No Seimei de su casa, había conseguido que la cogiera y le empezara a enseñar. Pues bueno, sí recuerdo que estaba mal visto que ella quisiera hacer eso. Así que bueno, vamos a averiguar cómo va. También recordar que son 26 capítulos. Dejaré en la descripción una imagen que desbloqueé porque me volví a pasar todo. Lo rebobiné y gasté unas entradas adicionales. Y bueno, un poco valió la pena. Dejaré en la descripción la imagen tipo chibi de Ave No Seimei, que es súper adorable. La verdad es que se han lucido bastante con las nuevas imágenes y esta nueva forma de sacarlas con los cofres, es decir, gastar los rubíes, pero un poquito la pena sí que vale. Y bueno, antes de empezar, ya sabéis, si os gusta el vídeo, dar like y compartir y suscribir y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Y os invito a seguirme por redes sociales que están desplegando la descripción, Facebook, Twitter e Instagram. Y recordaros de estar pendientes del Instagram, que voy subiendo imágenes que voy desbloqueando de las historias que ya hemos pasado de Milo Bay. Y bueno, vamos a ver qué pasa en estos dos capítulos. Vamos con este capítulo 9, Pimpollins. ¡Vamos allá! Ese día había una lluvia torrencial desde la mañana. Tuve el presentimiento de que algo malo iba a pasar. En serio, nunca me podría haber imaginado que ese presentimiento acertaría de lleno. Delante de mí, sentado con una cara seria, estaba Kano no Mitsuyoshi. Es quien se convertiría en mi cuñado. Gangalega, no puedo creer que de verdad estés en la mansión de Ave No Seimei. Se lo pregunté a tus padres y a Neneko y me sorprendí. Mitsukoshi, lo siento. Esto no tiene nada que ver con Mitsuyoshi. Oh, estaba prometida. No me acordaba. Bueno, ¿qué le vamos a contestar? Su cuñado. Ay, la cara que pone. No tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver con Mitsuyoshi. Por supuesto que sí. Yo voy a ser tu cuñado. Mitsuyoshi, se le da bien cuidar de la gente, pero es un poco pesado. Me aburre un poco a veces. Neneko dijo que te cuidara con cariño, pero no sabía nada de este sinsentido. Las princesas adultas, antes de casarse, quedan un tiempo en la casa del hombre. ¿Sabes qué tipo de rumores pueden estar montándose? Al decírmelo de esa manera me enfadé. Sabía que no era una actitud muy bonita, pero miré a otro lado enfadada. No lo sé, ni quiero saberlo. Gamer, perdón. Me da igual lo que diga la gente. Yo he venido aquí para mi entrenamiento. Yo estoy actuando por mis propias convicciones, por lo que no hay nada de qué avergonzarse. ¿Entrenar una mujer?
Yo ya he abandonado vivir como una mujer. Voy a ir por mi propio camino. ¿Crees que te van a permitir hacer lo que quieras? Aunque nadie me entienda o me lo permita, yo estoy bien. Mitsuyoshi suspiró silenciosamente para contener la ira. Tu hermana mayor, a pesar de ser gentil y más femenina que nadie. Estoy acostumbrada a que me comparen con mi hermana mayor, pero es irritante oírlo tantas veces. Yo también quiero muchísimo a mi hermana mayor, pero yo no puedo ser como mi hermana mayor. ¿Por qué Abe no se email? ¿Eh? Siendo reacios, cualquier otro hombre es mejor, pero solo Abe no se email no. Esto, yo no tengo ese interés en el maestro. Da igual lo que sea en realidad. Viviendo en la misma casa, ¿crees que la gente lo creerá? Ese hombre y los rumores por sí mismos son un problema. Sin lugar a dudas, como Onmyoji, además de ser muy hábil, cuenta mucho con él en el Gran Palacio. Sin embargo, no sabemos nada de su procedencia. Existen muchos rumores extraños. Un simple rumor, ¿te lo tomas en serio? Donde no hay fuego, no se levanta el humo, ¿verdad? Mitsuyoshi se arrugó profundamente entre las cejas. ¿Sabes sobre el caso que está ocurriendo en la capital ahora? ¿Es el caso de los hombres que están desapareciendo uno tras otro? Eso es. Se dice que quien maneja el caso de las sombras es Abe no Seimei. ¿Otra vez lo de que maneja el caso de las sombras? Aunque Donan también lo dijo. No sé por qué todo el mundo sospecha tanto del maestro. Dicen que donde no hay fuego no se levanta el humo, pero ¿en qué te basas para decir que él es el culpable? En primer lugar, que desaparezca una gran cantidad de hombres uno tras otro. No es para nada normal. Siguen sin tener contacto con ellos, además que no han aparecido ni sus cadáveres ni partes de los cuerpos. Si se tratara de un fantasma vengativo, que ya había pasado alguna vez, siempre se encontraron los cadáveres y hubo información de haberlo visto. A pesar de eso, justo esta vez no tenemos ni una sola pista. Por esa razón es por la que dudan del maestro. Porque él es un excelente Onmyoji. ¿Eh? Hace desaparecer a los hombres uno tras otro, sin dejar pruebas ni nada. A pesar de estar investigando en palacio, por ahora no he encontrado ni pruebas ni nada. El único que puede hacer esas cosas en la capital es solamente Abe no Seimei. Imposible, es demasiado forzado. Que pueda hacerlos con llevarlo a cabo, cabe realmente es distinto, ¿verdad? El maestro no es alguien que pueda hacer una cosa así, además que no tiene un motivo. Si se trata de un motivo, lo hay. ¿Eh? Lo que yo sé es la historia que me contó un anciano, pero dijo que Abe no Seimei hace tiempo que debe haber pasado los 70 años. ¿Eh? ¿70? No puede ser, ¿en serio? Son muy pocos los que saben sobre la infancia de Abe no Seimei, pero es lo único que es cierto. No me cabe en la cabeza una historia tan absurda. Esa persona que debe estar confundi se debe estar confundiendo, seguro. Es que el maestro no se ve para nada de que tenga 70 años. Eso es. Todos sospechan de eso. Piensan que puede ser un espíritu maligno. ¿Un espíritu? Sé que todos en palacio no tienen mucho que hacer y se vuelven locos con los cotilleos. Pero no puedo creer que circulen rumores tan estúpidos sin fundamento.
Esto, disculpa, Mitsuyoshi. Aún me quedan un montón de cosas que tengo que hacer. Si solo has venido a hablar de chismorreos, ¿podrías volverte por hoy? Gamer, yo estoy realmente preocupado por ti. Agradezco el sentimiento, pero digas lo que diga, lo que me digas, no tengo intención de salir de aquí. Qué testaruda. Sí, creo que ese es mi punto fuerte. Mitsuyoshi soltó un suspiro como sorprendido. ¿Qué remedio? Por hoy regresaré a casa, pero piénsalo debidamente. Ese hombre posiblemente esté secuestrando hombres jóvenes y chupándoles la sangre para mantener su forma joven de humano. Por esa razón, no hay duda que está secuestrando a hombres jóvenes. Al oír esa absurda falsa acusación, sin querer fortalecí mi ira. Mitsuyoshi, no voy a permitir que humilles más al maestro. Tienes razón, lo de antes pertenece a los chismes sin fundamento. Pero te voy a contar algo más. Esto lo he oído últimamente. Está completamente corroborado. Es la historia de un niño al que le habían diagnosticado una enfermedad incurable y que, Abe no Seimei, lo dejó a su suerte. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Se lo pregunté directamente al padre de ese niño. Le pidió a Abe no Seimei que lo salvara, pero parece que fue rápidamente rechazado rotundamente, sin ver siquiera el estado del niño. Eso también seguro que es algún tipo de error. Me lo ha contado directamente el padre. Abre los ojos, gamer. No habrá nada bueno si estás junto a él. Si de verdad quieres un maestro de un miollo, yo se lo pediré a otra persona. Por esa razón, vuelve rápido a casa. Cuanto más pronto, mejor. En ese momento nos dio la sensación de que justo había regresado el maestro que había estado fuera, Hizo que Mitsuyoshi se levantara a medias. Bueno, volveré otra vez. No importa las veces que vengas, mi voluntad no va a cambiar. Justo después de contestar eso, se abrió la puerta y el maestro asomó la cabeza. ¿Un cliente? Maestro, bienvenido de vuelta a casa. Siento las molestias, con su permiso. Mitsuyoshi, con la cara completamente pálida, saludó como pudo y se fue. Esa cara, ¿de verdad piensa que el maestro es un espíritu maligno? Mira que tomarse en serio los chismes ligeros del palacio. Me parece extraño para ser Mitsuyoshi con la firmeza que tiene. Me parece que es una pena. ¿Ha pasado algo? No, solamente me ha dicho que deje el entrenamiento y regrese a casa. Ya veo. No pude decirle todo lo que había estado diciendo Mitsuyoshi. Es que, por mucho que diga que en verdad es un espíritu que tiene más de 70 años, que para mantener la juventud chupa sangre de hombres jóvenes, esa historia tan exagerada y ridícula no me atrevía a contarla. Además, también dijo que dejó a su suerte a un niño. Puede que el maestro tenga un lado frío, pero en el fondo es una persona cálida. Dejar a un niño pequeño a su suerte absolutamente para nada haría algo así. No hay duda, seguro que es algún tipo de malentendido. Pero que en palacio haya esos rumores es un problema. Seguro que de mí también tienen que estar extendiéndose malos rumores. ¿Quién tiene pinta de saber más? Sin duda, Chiaya. Decidí que iba a consultar a Chiaya. Capítulo 10. Disculpa, así tan de repente.
te preocupes, si eres tú, Gamer, siempre eres bienvenida. Hoy ha venido a visitarme Mitsuyoshi, mi cuñado. Probé de contarle lo que me contó Doman y los demás rumores. Chiaya escuchó atento y sinceramente la conversación hasta el final. Me gustaría en lo posible que todos entendieran que son solo rumores sin fundamento. Ya veo. ¿Qué crees que debería hacer, Chiaya? Creo que es mejor que lo dejes pasar. ¿Eh? Volví a preguntar inconscientemente al oír esas palabras que no esperaba. Como sabrás, los nobles del palacio usan su tiempo libre con los chismes. Que haya ese tipo de rumores tan vulgares es lo típico de siempre. Si reaccionas uno a uno, eso no hará más que alimentar más esos rumores. Pero... Sí, Gamer, entiendo cómo te sientes con respecto al maestro, pero... Incluso el rumor que dicen que dejó a un niño a su suerte, eso es cierto, en cierto sentido es verdad. ¿Qué quieres decir? Pasa mucho los pedidos que le piden que cure enfermedades. Eso es posible. Pero además de que Seimei no es médico, en el caso de que las causas de la enfermedad sea un fantasma vengativo, no tiene la capacidad para curarla como si fuera una enfermedad normal. Por esa razón, no importa cuál sea el pedido, él lo rechaza si se trata de curar una enfermedad. ¿Por qué? Si puede curarla, debería curarla. Sí, pero que pueda curarla o no, solo lo sabe Seimei. Por eso, si la cura públicamente y eso se vuelve un rumor, todos vendrán a él como último recurso. Si se lo piden a Seimei, te curará cualquier enfermedad. ¿Qué pasaría si se vuelve un rumor? Naturalmente, todos los enfermos vendrían a que Seimei los curara. Sí, vendrían personas de todas partes solo para pedir eso. Entonces, si supieran que es imposible, seguro que desesperarían. Entonces... Sí, para que no pase eso, básicamente rechaza todos los pedidos. Pero en las sombras se dedica a exorcizar fantasmas, por supuesto, gratis. Haciendo eso sin que lo sepa nadie, son muchas las vidas que han sido salvadas por Seimei. Así que era eso. Por esa razón, Seimei está mentalizado a que se corra el rumor de que es un insensible. Por eso, Gamer, tampoco es necesario que vayas analizando uno por uno. Así que era eso. Sí, por esa misma razón, no pasa nada porque dejes a un lado todo eso de los rumores. Mantente digna. La primera vez que aparezca un nuevo y divertido rumor, todos estarán ocupados con eso. Y el rumor con el que se habían emocionado antes lo olvidarán por completo. Ya veo, tienes razón. Tienes razón. Si me dejo dominar por cada uno de los rumores, no va a ser bueno para mi salud. Tal cual como dice Chiaya, no queda más remedio que mantenerme digna. Pero como pensaba el maestro, es increíble. No le importa la fama o el dinero. Siempre he estado ayudando a la gente en problemas, en silencio. Cuando volvió a profundizarse mi respeto por el maestro, Chiaya sonrió. Oye, parece que ya ha parado de llover. ¿Qué te parece dar una vuelta? ¿Eh? Cerca de aquí hay un buen lugar. ¿Contigo? Exacto. Eso me gustaría decir, pero la verdad es que no es así. Llamé a Seimei para que fuera contándole algo ingenioso. Vamos, ve.
Hay algo que quiero. Uy. Vamos allá. Hay algo que quieres hablar con calma los dos, ¿verdad? ¿Ir o dejarlo estar por hoy? Hombre, vamos a ir. Maestro. Gamer, ya veo. Esto es obra de Chiaya, madre mía. El maestro, a pesar de estar sorprendido, no tenía aspecto de disgusto. Lo siento. No, no tienes nada de lo que preocuparte. Ya que has venido expresamente, vayamos a saludar. ¿Esto es el santuario de Kibune? Sí, aquí la vista también es buena. El maestro iba caminando despacio por el camino hacia el santuario. Después de él, yo lo seguía. Al caminar un rato, el maestro se giró hacia mí para preguntarme: ¿Qué ocurre? ¿Por qué caminas detrás de mí? Es que no voy a caminar por delante del maestro. Ya que soy la aprendiz, creo que es normal que deba caminar detrás del maestro. Al responder eso, el maestro extendió su mano y cogió mi mano. ¿Eh? También hay una manera de caminar al lado. ¿Pero al lado? El maestro agarró mi mano suavemente como envolviéndola y me acercó a él. Al hacerme eso, no pude decir nada más. Como últimamente todavía continúan los casos peligrosos, quédate en un sitio donde pueda verte. Sí. La mano con la que me había cogido era cálida y grande. Tenía una gran sensación de tranquilidad. Y al mismo tiempo, como pensaba, los latidos de mi corazón no paraban de aumentar. ¿Por qué siempre, a pesar de alegrarme cuando me toca el maestro, es tan doloroso? ¿Qué pasa? Nada, no es nada. Para disimular mis latidos fuertes y agitados, decidí cambiar de conversación. Esto le he preguntado a Chiaya, que el maestro cura a la gente enferma. No es que esté curando enfermedades, mi conocimiento de medicina no es profundo. Sin embargo, hay veces que los espíritus malignos o fantasmas vengativos están relacionados con las causas de la enfermedad. En esos casos, con exorcizar las causas, como resultado, la enfermedad solo hace más que mejorar. Maestro, como pensaba, eres increíble. Yo al principio vine sin invitación a que me hiciera su aprendiz con los ánimos a medias, pero en ese momento yo de verdad pienso que tuve buen ojo. Al decir eso con seguridad, el maestro se encogió de hombros enormemente. Que puedas elogiarte a ti misma por eso es un poco típico de ti. A pesar de ser una chica, no tienes humildad. Me lo dicen mucho. No significa que quiera negarlo. Ser positivo, poder elogiarse a uno mismo siendo honesto. Pienso que no es un punto débil, más bien es un punto bueno. Lo llevo pensando desde hace un tiempo, pero eres bueno con los elogios, ¿eh? Es la primera vez que me dicen algo así. El maestro levantó sus cejas como sorprendido. Como me aceptas debidamente, pienso yo que también puedo esforzarme. Ya veo. Hasta ahora, como no había tomado nunca a un discípulo, no me había dado cuenta, pero convertirse en el maestro de alguien también es algo interesante. Puedes descubrir a un yo mismo distinto hasta ahora. ¿Por una casualidad, estás pensando en tomar aprendices activamente? No, con una aprendiz problemática ya tengo más que suficiente. ¿Yo doy tantos problemas?
¿Quién sabe? Eres una aprendiz aficionada. Eso no puedo negarlo. Pero te estoy agradecido desde que viniste. No me aburro ni un día. Al mirar al lado, vi al maestro sonreír amablemente. ¿Hasta ahora estabas todo el tiempo aburrido? Eso es, pensaba que los días aburridos iban conmigo. Más allá del trabajo, apenas salía afuera haciendo estas cosas. De vez en cuando me obligaba a salir, Chiaya. Salir si no tienes nada que hacer, pensaba que no tenía sentido. No está mal salir de vez en cuando a pasear. Sí, a mí también me gusta. Empecé a temblar por las palabras que dije sin querer. Pero al maestro no parecían haberle preocupado en especial. ¿Esto, has salido alguna vez de paseo con una mujer? ¿Con una mujer? Déjame pensar. Sí he ido alguna vez a investigar con quien me ha hecho un pedido, pero personalmente no he salido a pasear con una mujer. No he sentido nunca esa necesidad. ¿Y con una pareja tampoco? Déjame pensar, yo no tengo la necesidad de que me cuiden. Y con un trabajo como este, estar a mi lado en ocasiones te acecha el peligro. Por esa razón, también me alejaba de la gente. Así que era eso. Ciertamente, si se supiera de una persona importante para Abe, no sé, Mei, probablemente sería secuestrada. Y le harían daño desde el rencor. Pero una pareja. El maestro se detuvo y miró al cielo. Proteger, ser protegidos, eso no tiene nada que ver. Mejorar y respetarse mutuamente, si es una relación así, no puede estar mal. Pareja, hasta ahora nunca había pensado en eso. Sinceramente me pareció maravilloso si es una relación como dice el maestro. Cogidos de la mano, caminando a través del largo camino hasta el interior del recinto. Gracias a que paró de llover antes de anochecer, el aire se limpió. Y al mirar arriba, vi cómo se extendía un bello cielo estrellado en el cielo nocturno. Ahora que lo pienso, ese día fue el último día que viví tranquila en la casa del maestro. Y hasta aquí los capítulos 9 y 10, Pimpollins. Pues bueno, como comenté al principio, os dejo la descripción para descargar el chibi de Seimei. Y bueno, he recordado algo de la historia, sí. Es bonito pasear, pero cuando estás en cuarentena no se puede recordarlo. Lo siento, es lo que pensé mientras estaba leyéndolo. Como siempre, os pido disculpas por los errores que haya podido tener. También porque conforme voy leyendo hay veces que no ponen bien las cosas y bueno, tengo que rectificar. Así que bueno, espero que os gustara el capítulo. Me preocupa el final de este, del 10. Dice que es el último día que está tranquila en la casa de Seimei. ¿Significa que se va a poner complicada la trama? Bueno, con los rumores que hay no debería de haber problemas. El tema es que la gente sabe que es su pupila, su aprendiz. Entonces, ¿puede que intenten secuestrar a la protagonista para hacerle daño? Ah, espero que si pasa, Seimei pueda protegerla. O ella misma se pueda proteger. Aunque no veo que sea capaz de hacerlo si son muchas personas las que van por ella. Pero bueno, ya sabéis que esto es solo mi imaginación. Y en los siguientes capítulos descubriremos qué pasa. Así que muchísimas gracias por ver y acompañarme, hermosísimos pimpollins e deicalogo.